he podido salir no solamente de la violencia física, he salido también de la violencia psicológica y de la violencia económica que hoy día sí se da. Flor Capuñay es lideresa del comedor popular Jesús Oropesa Chonta, gestionado por el Programa de Complementación Alimentaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en un asentamiento humano del mismo nombre en el distrito de Puente Piedra. Ella es un ejemplo de superación en su comunidad, ya que ha incentivado a sus compañeras a formar una cooperativa llamada Mi Banquito, la cual ha tenido grandes resultados. Cada año cuando han recibido sus utilidades las señoras que están ahí, han visto que realmente es un ahorro, pero su dinero sigue ahí todavía, porque se sigue dando vuelta. De lo que empezamos con 300 soles, ahora estamos con un monto de 12.800 soles de monto capital, como se dice. Flor ha fortalecido sus conocimientos gracias al PCA. Y ella sabe lo importante que es que las mujeres del asentamiento humano cuenten con independencia económica. Y el comedor popular es una oportunidad para empoderarlas, ya que muchas veces surgen ideas de emprendimientos y resuelven problemas cotidianos. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha gestionado más de 100.000 becas para fortalecer las capacidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas a las mujeres de los comedores populares. Contamos con el MIDI para que pueda ella, a través del MIDI, conversar con la municipalidad para lo que es las capacitaciones para las mujeres. Porque cuando no hay capacitaciones para las mujeres no se fortalecen. Quiero darle ese mensaje a todas las mujeres que sí podemos salir adelante cuando nosotros nos proponemos. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.